Hola, ¿qué tal, amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. El nombre del tema del día de hoy, ahorita vas a ver la barrita, se llama Nitricum acidum. Este medicamento tiene una característica muy similar al de otros medicamentos, sobre todo al de Natron Moor. Fíjate que Natron Moor todo normalmente está en su cabeza, es un medicamento que normalmente no va a la acción y este medicamento sí. Sería como rencoroso, pero violentito. O sea, técnicamente ahorita vas a ver el titulito. Eso, muy bien. Este medicamento tiene muy buena memoria, muy buena memoria. A diferencia de Natron Moor nomás está en su cabeza, pero no es vengativo. Este medicamento sí es vengativo. Y ahorita vamos a ver la rúbrica con la que la puedes encontrar. Para que veas, lo vamos a hacer ahorita en vivo. Deja que nos lo muestren. Vamos a repertorizarlo. Vamos a buscar. Fíjate qué fácil se hace. Recuerda que primero es el capítulo, luego es la rúbrica y luego la modalidad. Muy bien, ya que la encontramos, vamos a sumarla a nuestro panel de control. Recuerda que estamos utilizando el síntesis del teléfono. Muy bien, vamos con el punto número 2. El punto número 2. Fíjate que es un punto muy interesante. Te digo que tanto Nitric Acid como Natron Moor, perdón, tienen esta característica. Esta característica sería como que tienen pensamientos suicidas. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Tú recuerda que Natron Moor solo está en su cabeza y en Nitricum acidum ese sí llega a la acción. Como en el punto anterior, que es como muy rencorosillo y vengativo, te voy a dar un ejemplo. Tú imagínate que la termina el novio y ella dice: la próxima vez que lo vea, le voy a dar un mendigo cachetadón que le voy a dar la vuelta a la cabeza. Y ándale que resulta que lo ve: hola, ¿cómo estás? Y nada más lo saluda. Entonces es Natural Move. Pero sin preguntar y sin decir, llega y le da el cachetadón, entonces es Nitricum acidum, porque es vengativo y tiene una acción. En este segundo punto, tiene pensamientos de morir. Se imagina cómo quiere morir. Pero, siempre hay un pero le tiene miedo a la muerte. Entonces es algo que lo detiene. Si estos medicamentos son suicidas, por darte un ejemplo, algo que los puede detener cuando tú platicas con ellos es que les digas: a ver, tú imagínate el lugar donde tú quieres morir. Y ellos te van a decir: no, pues a lo mejor en mi cama, me voy a tomar determinadas cosas, bla, 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 bla. Entonces tú le dices: e imagínate quién te va a encontrar, quién crees que te va a encontrar ahí tirado en la cama o con la acción que hayas hecho. Y ella dice: no, pues mi mamá, mis hermanos, bla, bla. Entonces tú imagínate qué va a sentir tu hermano. Entonces ya con eso, él, como le tiene miedo a morir y el simple hecho de imaginarlo, desiste de su idea. Pero son pensamientos persistentes, perdón, discúlpame. Y vamos a buscar la rúbrica. Te vuelvo a recordar, vamos a buscar primero el capítulo, luego vamos a buscar la rúbrica o el síntoma y luego vamos a buscar la modalidad. Ahorita lo vamos a ver.
Muy bien, espero que lo estés haciendo con nosotros. Muy bien, ya que la tenemos y ya que la terminamos, la vamos a sumar a nuestro panel de control. Muy bien. Excelente, ya quedó sumada, ya te fijaste, si puedes leer la rúbrica, ya la tenemos. Mira, vamos al panel de control para que veas que ya tenemos nuestras dos búsquedas y en primer lugar, si te fijas, nos aparece el del medicamento que estamos platicando. Muy bien, vamos al punto número 3. Punto número 3. Este punto, fíjate que es sumamente interesante porque es una persona sumamente irritable. A él le da coraje sus propios errores. Se pone irritable por sus errores y se pone irritable por los errores de los demás. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Por el mínimo error, si es su jefe o si es un patrón de alguna empresa, los anda corriendo o con amenazas siempre de te voy a correr, o le voy a hablar a tu primo, o le voy a hablar a tu pariente para que venga y te supla, cosas así. Entonces, este medicamento normalmente es sumamente irritable con sus errores y los errores de los demás. Vamos a ver, vamos a buscarlo otra vez en el repertorio, vamos a buscarlo por aquí. Y, ¿sabes? Recuerda, te lo vuelvo a recordar, tú sabes que tenemos que buscar primero el capítulo, luego el síntoma o rúbrica y luego la modalidad. Ahí no lo está buscando José Eulalio rápidamente, está aquí, pero tú no lo ves, pero aquí está. Muy bien, perfecto, lo sumamos a nuestro panel de control y ya tenemos tres rúbricas de este medicamento. Vamos al punto número 4. Punto número 4, este punto es muy curioso. ¿Por qué? Porque lo tienen algunos otros medicamentos. Recuerda que hemos platicado de una serie de medicamentos que son sensibles al papiloma. Entonces, este medicamento tiene condilomas muy similares a los de Tuja. Misma forma, de esa forma como de coliflor, que característica de Tuja, este medicamento también lo tiene. ¿Cuál sería la diferencia? Este tiene condilomas húmedos, que con el mínimo contacto o el mínimo roce, sangran. Entonces, puede ser normalmente en las partes del cuerpo donde hay humedad o donde hay mucosas. Para que lo recuerdes, entonces recuerda que son condilomas húmedos que con el mínimo roce sangran. Vamos a buscar la modalidad, te vuelvo a recordar, vamos a buscar primero el capítulo, luego el síntoma o la rúbrica y luego, si tienes el sitio donde está el condiloma, pues vas a buscar la localización. ¿Sí? Si no la tienes, pues la buscas como un poquito más general y buscas la modalidad que sangra fácilmente. Ahorita lo vas a ver, ahorita que la terminemos la volvemos a sumar a nuestro panel de control y tendríamos 4 rúbricas. Ahí vamos. Muy bien, perfecto. Queda sumado nuestro panel de control y vamos al punto número 5, pero antes de irme al punto número 5, te recuerdo que si te gustan estos videos, hemos cambiado un poquito la modalidad. Si te gusta y te agradan estos videos, dale me gusta, recuerda compartirlo. Recuerda que para nosotros es un gusto y es un honor llevarte este conocimiento para ti. Ayúdanos, dale me gusta o compártelo. Vamos con el punto número 5. Punto número 5.
Recuerda que en este punto tiene una característica muy hermosa este medicamento, que tiene una sensación muy peculiar en la gran mayoría de sus dolores, pero no lo vamos a marcar como dolores musculares, pero en sí todos sus dolores son como astillas o como agujas, como si les estuvieran clavando algo. De hecho, yo tuve un paciente que me decía, es que me siento como un monito vudú que le están clavando agujitas, no sé quién fregados me esté haciendo ese mal, pero tengo esa sensación que me están clavando esas agujas. Entonces recuerda, este punto, el punto número 5, es esa sensación de astillas o de agujas que le están clavando. Y es ese dolor muscular como si le estuvieran clavando estas agujas, o normalmente lo va a sentir en la punta de los dedos o en cualquier otro lugar. Pero su característica principal es esa sensación que le están encajando o una espina o una aguja. Recuerda, te vuelvo a recordar, si te gustan nuestros videos, dale me gusta o compártelo. O aún mejor, déjanos tu comentario, déjanos tu sugerencia del medicamento que tú quieras que sigamos platicando, o en nuestro Facebook en vivo puedes dejarnos una recomendación del tema que quieres que tratemos. Vamos a buscar la rúbrica. Muy bien, te recuerdo, buscamos primero el capítulo, luego la rúbrica o síntoma y luego la modalidad. Muy bien, excelente. Ya tenemos nuestras 5 rúbricas. Si te fijas, vamos a irnos a nuestro panel de control. Vamos a ver las rúbricas que capturamos. Si te fijas, son las 5 rúbricas. Ahorita vamos recorriéndolas, vamos viéndolas despacito. Eso, muy bien. Y vamos a ver los medicamentos o los primeros medicamentos que nos aparecen. Muy bien, ahí los tienes, los puedes leer en esta parte de aquí. Entonces, espero que esta videocharla te haya gustado, fue un poquito lenta. Claro que Nitric Acid tiene un poquito más de características, normalmente tiene un trastorno por amor no correspondido, etcétera, etcétera, pero estas son las características que para mí hacen característico este medicamento. Mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homeópatas Puros. No te enfermes y nos vemos en nuestro